En lo que va de este año, se han registrado más de 10 homicidios de personas de la diversidad sexual sin que hasta el momento sean esclarecidos, por lo que la Asociación Civil Conquistando Corazones demandó al gobierno de Oaxaca reformar el Código de Procedimientos Penales del Estado, esto a fin de lograr que el homicidio para las personas de la diversidad sexual sea tipificado y se castigue a los responsables. Esto en el marco de las actividades del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia a celebrarse este 17 de mayo. Siguen avanzando los homicidios de las personas de la diversidad sexual y obviamente que vamos aumentando, como los feminicidios. Hay que reformar el Código de Procedimientos Penales del Estado, donde el homicidio para las personas de la diversidad sexual sea esclarecido más fuertemente para que esto pueda funcionar. En lo que va del año ha habido más de 10 homicidios de la comunidad, integrando a chicas transexuales, transgéneros, travestis y gays. La parte laboral, donde te discriminan, que cómo vistes, que cómo estás, eso yo creo que es muy importante que se tenga que cambiar. Con las leyes que se han aprobado en el Distrito Federal, como por ejemplo la de que ya nos podemos cambiar el nombre de las personas transexuales y transgénero, yo creo que se tenía que hacer una iniciativa de ley, y las leyes que están en el congelador en el Congreso. Se aprobó una ley en el 2011 en el tema de diversidad sexual, que es una ley que tiene muchos vacíos jurídicos. ¿Por qué tiene esos vacíos jurídicos? Porque esa ley no sanciona, o sea, es como si no existiera, ¿no? Melissa Mijangos, representante legal de la AC Conquistando Corazones, dijo que existe un rezago en materia de legislación en favor de este sector de la población, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. Dijo que en Oaxaca, en el año 2011, se aprobó una ley que tiene muchos vacíos jurídicos porque no sanciona. Es como si no existiera, dijo, y demandó al Congreso que trabaje y legisle a favor de este sector tan vulnerable. Esto, al anunciar la noche del Carnaval 2016 como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.